bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno que están conectados con nosotros a esta hora del día. Soy Manuela Esteves y estoy feliz de poderlos acompañar a esta hora. Qué rico que están conectados con la vida saludable. Para eso es pensado, soñado y creado este programa, para que usted día a día se conecte con los hábitos. Señorita, buenos días. Hoy tenemos visita por todos lados aquí en el Parque Telemedellín. Así es, hoy tenemos visita. No sé si alcanzan a escuchar a esas vocecitas de jóvenes que están aquí en el canal Parque Telemedellín. Ahorita les vamos a contar por qué. Y como estabas diciendo tú, Manu, me encanta este programa porque poco a poco la idea es que ustedes empiecen a cambiar ese estilo de vida para prevenir enfermedades futuras, para empezarse a sentir mejor, para empezar a ver la vida diferente, la vida más bonita. Y así por eso es. Hoy también los invitamos también a que se conecten, porque hoy es miércoles, se pueden conectar a través del Facebook Live de Telemedellín y ahí también nos comparten sus comentarios, o si más adelante tienen preguntas para los invitados que vamos a tener hoy, pues adelante. También tenemos una línea telefónica, Manu, donde se pueden conectar. Sí. Que es 300. Sí. Ay, 307. 520, no, ese iba a dar mi número de celular. 300, ya nos van a decir cuál es la línea. Muy bien, entonces, en Mi Parque, Tu Casa, sí. La línea telefónica es 300-742-9256. Se me hacía olvidar. Listo, muy bien, gracias a los chicos que nos ayudaron ahí en el máster. Muy bien, en Mi Parque, Tu Casa, pensamos en temas para todos. Entonces, si usted tiene alguno que quiera que desarrollemos, lo puede hacer, nos pueden decir en este momento en el Facebook Live, o si no, a través del correo electrónico, miparquetucasa@telemedellin.tv. Entonces, señorita, ¿qué temas vamos a tener hoy? Vamos a hablar de un tema que me gusta mucho porque normalmente, como estábamos diciendo, qué bueno prevenir este tipo de enfermedades como la artrosis. ¿Sí? Vamos a hablar de qué se trata, cuáles son esos principales síntomas. Vamos a tener a una deportóloga que nos va a aclarar un poquito sobre este tema. Así es. Y también, pues hoy es el Día de las Viudas, entonces queremos de alguna forma hablar sobre el duelo. ¿Qué pasa cuando se muere esa persona, ese ser querido? ¿Qué pasa cuando no lo sabemos afrontar? No sabemos que estamos en esa etapa del duelo. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Todo eso lo vamos a desarrollar ahorita con el psicólogo. Y además, como les estábamos contando, pues por estos días 23, 24 y 25 vamos a tener a unos invitados, tenemos a unos invitados, ¿sí?, muy especiales aquí en el canal Parque Telemedellín, recorriendo el Tour Telemedellín. Sí, señorita. Vamos a hablar también con alguien que nos va a contar. Claro, se porque trata. Es que muchas personas en este momento están pensando como, bueno, Manuela, Luisa, ¿qué pasa con el Tour Telemedllín? ¿Cuál va a ser el momento de poder hacerlo? Pues ahorita vamos a conocer, vamos a saber más o menos la fecha, más o menos, y qué es lo que está pasando hoy en el canal Parque Telemedellín. Así es, pero entonces antes de comenzar con esa primera invitada, Manu, pues invitemos a todos los televidentes para que se conecten con esa frase del día. La verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Convertirlo todo al presente, eso es lo que me gusta, y el presente es lo que estamos viviendo hoy en el canal Parque Telemedellín, un espacio que ya está abierto al público. Recuerden, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche ustedes podrán disfrutar de este espacio, que lo que pedimos es que, vean, disfruten. Ustedes pueden entretenerse en este espacio verde, pero también les pedimos que lo cuiden bastante porque es un espacio de todos. Pero en esta oportunidad me acompaña Emanuel, Isabel y María Isabel, que es la coordinadora en este momento del tour. Yo me hago por acá. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Contento? Sí, esto ha sido una experiencia impresionante. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué has vivido hasta el momento? Porque es que está muy temprano todavía, les falta mucho. Hemos explorado bastante el Parque Telemedellín, ha sido una experiencia increíble, hemos disfrutado cada momento. Qué rico. Isabela, ¿qué esperas conocer hoy? ¿Qué quieres aprender de la televisión? Hoy tienen la oportunidad de estar en directo en un programa que hacemos todos los días. Entonces, ¿qué te estás soñando? ¿Qué te estás imaginando? Pues primero que salga bien, que salga bonita. Claro, y me eso, gusta. Pues porque es como lo primero. Muy bien, estás hermosa. Gracias. Y ya lo segundo es del parque, es que nunca había venido. La okay. verdad, es mi primera vez y es muy lindo porque es muy verde. Tiene como muchas zonas... ¿cómo digo? Muy misteriosas, como muy llamativas. Qué rico. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Sabías que puedes venir con tu mascota, con tu familia y hacer picnic aquí en el canal Parque Telemedellín? No. No, ¿y sabes qué? No tiene costo. Esto es de todos. No sabía. Bueno, muy bien. Otra parte de las experiencias que ellos van a tener el día de hoy es el Tour Telemedellín. Como yo les decía, es un espacio que fue creado, pensado para conocer la magia de la televisión, y por eso tenemos hoy a la coordinadora que estará durante estos días, miércoles, jueves y viernes, con esos jóvenes, con los niños que también vamos a tener mañana, para que nos expliquen un poco cuál es el desarrollo de este evento.
Bueno, Manuela, la verdad nosotros queremos que los chicos se vayan conociendo el canal, que se vayan enamorados de la televisión. Entonces la idea es que puedan observar esos espacios como Mi Parque, Tu Casa, que puedan hacer diferentes talleres. Por ejemplo, hoy tenemos un taller de youtubers donde les vamos a enseñar cómo hacer televisión, cómo hacer contenido para redes sociales, contenido responsable, y para que salgan siendo todos unos creadores de contenido digital. Después de esto vamos a hacer diferentes recorridos por el Tour Telemedellín para que conozcan las nuevas experiencias, para que se enamoren del tour y vuelvan en otra ocasión. Ok, yo sé que nos van a preguntar, pero o sea, si ya en este momento los chicos están, van a entrar al Tour Telemedellín, ¿significa que ya todos podemos ir al Tour Telemedellín o qué está pasando con esto? Bueno, la idea es que en la segunda semana de julio podamos volver al Tour Telemedellín con toda. Nosotros vamos a estar informándoles cuándo vamos a abrir el recorrido, pero la idea es que sea desde la segunda o la tercera semana de julio. Todavía estamos como en preparativos para que todo salga muy bien. Muy bien, ahí estamos viendo algunos chicos que ya están en las mesitas, todos tienen el tapabocas, estamos viendo también que tienen unos jueguitos. Entonces, el desarrollo de esta actividad se hace también como complemento para saber cómo se puede seguir abriendo los diferentes espacios que tiene el canal para el público. Claro, la idea de nosotros es que el recorrido sea muy seguro para la comunidad, para la ciudad, para que puedan venir y se sientan en un espacio tranquilo donde pueden respirar tranquilamente y donde van a tener protocolos de bioseguridad para poder cumplir con todo y volver a ser un eje cultural de la ciudad. Me encanta. Bueno, Isabela, salude pues a la mamá, dígale: mamá, estoy en televisión, lo que le gusta a todos. Bueno, mentiras, invita a la gente a ver Telemedellín y a que comparta ese espacio verde, míralos allá. Es primera vez que yo miro este canal y pues lo que he visto me ha parecido muy chévere. Los invito pues a que miren acá para que aprendan cosas, porque acá siempre dan como enseñanzas y motivaciones para los día a día. Linda, muñecota, hermosa. ¿Y tú, cuál es la invitación entonces a los televidentes? A que vengan, disfruten, respiren el aire fresco de acá, porque de verdad se disfruta bastante el tiempo que pasamos aquí con la naturaleza, compañeros, familia. No, me puede quitar el puesto en cualquier momento. Muy bien, es la invitación para que ustedes disfruten de este parque y así como esos chicos, ustedes disfruten también próximamente del Tour Telemedellín. Pero es momento de seguir avanzando aquí en Mi Parque, Tu Casa, para que hablemos de esta enfermedad, de la artrosis. Entonces, Luisa nos tiene a nuestra primera invitada. Así es, Manu, yo estoy por acá ya con nuestra primera invitada, pero quiero mandarle un abrazo muy grande a Manuela e Isabela. Definitivamente, qué energía tan bonita. Y a María Isabel, gracias por compartirnos esa información del Tour Telemedellín. Nosotros continuamos con más y vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, y la idea es hablar también de cómo, si se puede prevenir, y más adelante si de verdad se pueden quitar esos dolores tan molestos de ese desgaste articular que estamos hablando de la artrosis. Y ya tenemos por acá entonces a Esmeralda Rosas, ella nos está acompañando hoy muy juiciosa aquí en el canal Parque Telemedellín. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer pues poder estar con ustedes, con los televidentes, brindando pues como esta información tan importante para todos. Muy bien, Esmeralda, hablemos de lo artrosis y osteoartrosis, ¿es lo mismo o cómo se enfoca? Bueno, hay dos conceptos que son diferentes, ¿cierto? El concepto de artrosis y el concepto como tal de artritis, son dos cosas diferentes. Obviamente son síntomas muy similares en cada una de las dos enfermedades, pero tienen un origen que difiere entre los dos. Entonces, la artrosis es una enfermedad degenerativa que compromete principalmente pues, el cartílago articular. Me refiero a ese concepto de degenerativa, y es que es una enfermedad que progresa en el tiempo y que puede empeorar, llevando a síntomas pues, supremamente comunes como el dolor, ¿cierto? Que es un dolor muy mecánico. Y la artritis también produce dolor, tiene una clínica muy similar, pero compromete la membrana sinovial de la articulación, que es como una capita que rodea la articulación. Puede estar asociada a infecciones o a procesos autoinmunes. Entonces son dos conceptos que difieren, pero que es común que los pacientes pues como que confundan las dos cosas. Si yo tengo artritis, no ven.
artritis o artrosis, son dos cosas diferentes. Perfecto. Deportóloga, hablemos entonces de esos síntomas y por qué se presenta la artrosis. Bueno, entonces la artrosis se presenta pues principalmente por esa degeneración como tal del cartílago articular. Hay muchas como factores que pueden llevar a desarrollar artrosis. Entonces, principalmente la edad, ¿cierto? Indiscutiblemente la edad es algo que va a tener una inferencia pues como tal en el desarrollo de la artrosis, aunque también se ven casos de artrosis en pacientes jóvenes dados por condiciones genéticas que los pueden llevar a desarrollar artrosis, cuadros de fracturas, por ejemplo, que comprometen el cartílago articular y llevan a desarrollar artrosis en estos pacientes. Pero principalmente pues su etiología va a estar dada pues por el pasar de los años, sí, en donde pues se presenta como tal la enfermedad. Muy bien, ahorita decías, uno de los síntomas es el dolor, uh-huh, ¿cierto? Pero si empezó en ese momento, ¿es qué tipo de dolor, qué otros síntomas hacen que pueda reaccionar y decir tengo que acudir al médico porque siento que ya esto no es normal, porque puede ser que hoy me esté doliendo pero mañana no? ¿Hay otras señales? Claro que sí. Entonces, el síntoma principal es el dolor, okay, ¿cierto? El paciente dice, doctora, yo estoy sintiendo que pues estoy caminando, subo y bajo escaleras, el dolor es limitante, ha sido progresivo, incapacitante y se me ha asociado ocasionalmente, por ejemplo, a sensación de crepitación. Sí. Yo siento que me crepitan, que me suenan las articulaciones, que me siento como oxidado, pues ya como pegado. Sí. Puede haber derrame articular, que es líquido en la articulación comprometida. Y esos son pues como los síntomas, si los podemos englobar, los principales que, okay, pueden llevar a pensar que de pronto hay un cuadro de artrosis por descartar. Doctora, ¿cuáles articulaciones son las que más sufren, inclusive desde la juventud? Porque aquí siempre estamos hablando, como yo lo decía ahora, del tema de la prevención. ¿Cómo podemos cuidarnos desde temprana edad para que más adelante no nos estén doliendo esas articulaciones? Bueno, entonces, cualquier articulación puede tener artrosis, okay, la que sea. Pero hay algunas articulaciones que por soportar carga de manera crónica tienen más riesgo de desarrollar artrosis. ¿Cuáles son? Las articulaciones de la rodilla, la cadera, los tobillos, la columna lumbosacra. Y en pacientes que tienen obesidad, por ejemplo, o que tienen sobrepeso, pues esa carga va a ser mucho mayor. Entonces hay más riesgo de desarrollar artrosis. Otro tema en común, por ejemplo, en deportistas, por ejemplo, runners, en donde la carga articular es frecuente y no hay un buen manejo desde el fortalecimiento, por ejemplo, sobre todo a nivel de rodillas, desde el fortalecimiento de esos flexoextensores de la rodilla, no hay un buen proceso de preparación para llegar a ser un runner. Entonces los pacientes a temprana edad se han visto que empiezan a desarrollar cuadros de artrosis y eso preocupa un poco. Entonces ahí es donde uno como profesional y como especialista dice qué hay que hacer para prevenir en esos pacientes que ahorita es tan común el mundo del runner, del, sí, ciclismo. Del ciclismo y más en Medellín, que ahora uno ve el fin de semana subiendo palmas, mm-hmm, y lotes de mujeres hermosísimas, sí, pero muchas o muchas personas cometen pues como el error de no, me metí de lleno y voy de una por 5, 10 kilómetros, 21 kilómetros. Exacto. Y es que no hacemos un proceso responsable previo a. Si estamos hablando, para que ahorita nos digas cómo prevenirlo, ¿cierto? Llegar a ese punto, pero si ya una persona en este momento está diagnosticada o empezó a sentir que los síntomas que mencionaste los tiene, ¿cuál sería el tratamiento para esas personas? Uh-huh. Entonces, tratamientos hay muchos, ¿cierto? Yo, como médica del deporte, enfoco más hacia la parte preventiva, sí, ¿cierto? Para mí ese es el pilar fundamental, la prevención. Entonces, lo primero que hay que hacer es un buen proceso de fortalecimiento, okay, de todo ese conjunto de flexoextensores de rodilla, de cadera, un proceso guiado, ojalá con un médico deportólogo, con un fisioterapeuta que guíe ese proceso. Entonces, para mí ese es el primer punto, ¿cierto? Eso. Pensar en la parte preventiva. Segundo, esa ya prevención secundaria, cuando ya la enfermedad está desarrollada y tenemos que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, sí, tenemos una artrosis, hay que pensar en cuáles son las opciones de manejo.
Entonces, primero, fisio, ¿cierto? Ya cuando hay un diagnóstico hecho de una osteoartrosis, pensar en un buen proceso de fisioterapia, en donde vayamos a apuntar a dos objetivos fundamentales: uno, la reducción del dolor; segundo, el fortalecimiento de ese grupo de músculos que está afectado. Y tercero, hay opciones de tratamiento como infiltraciones en la articulación afectada, por ejemplo con ácido hialurónico. Son opciones que manejan desde el área de ortopedia, de medicina del deporte, y que pueden ofrecer una mejoría bastante importante del dolor. Tercer, cuarto, el manejo del dolor, obviamente con analgésicos, antiinflamatorios, siempre guiados por un profesional, nunca haciéndolo de manera pues automedicada por los riesgos que esto puede traer. Pero esos son pues como los 4 o 5 factores importantes a tener en cuenta con el tratamiento de la osteoartrosis. Doctora, yo tengo cirugía de rodilla desde muy joven, siempre me sonaban impresionante, y una vez me operé, cuando llegué donde el deportólogo, donde el médico que me trató, me dijo, esa era la última opción. ¿Qué tan importante es de verdad, digamos, quemar todas esas posibilidades que acabas de mencionar antes de una cirugía? Ok, entonces el manejo quirúrgico, pues mi especialidad es la medicina del deporte. Nosotros no tenemos inferencia como tal en ese manejo quirúrgico que lo hace el ortopedista, y ya al considerar un manejo quirúrgico siempre se debe ser de la mano, obviamente, del ortopedista, en donde trabajemos en conjunto, articulados, y podamos definir cuál es el mejor tratamiento para el paciente, si es un manejo quirúrgico o es un manejo conservador. De pronto, si la decisión contigo fue operarte, probablemente era la mejor opción en ese momento, sí, pues probablemente era la mejor opción. Pero de la mano siempre tiene que ir el manejo de fortalecimiento. Eso es algo vital. ¿Prequirúrgico o posquirúrgico? ¿Para qué? Para que no hayan consecuencias a largo plazo de un proceso quirúrgico. Perfecto. Muy bien. Finalmente, ¿cuál es el mensaje? Porque seguramente has encontrado muchos errores, y digamos, Luisa acaba de exponer uno de... Llegó otro doctor y le dijo, esa era la última opción. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos que llevar? También, pues, aprender a diferenciar los diagnósticos y las enfermedades para tener el tratamiento adecuado. Lo decías, la prevención, y por eso hacemos este programa de Vida Saludable, para poder llegar a ese punto. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes? Bueno, el mensaje para mí es muy claro. A mí me encanta el ciclismo, ¿cierto? Esa es mi pasión, me fascina. Hay algo muy importante en la medicina del deporte, que es la progresividad, ¿cierto? Okay. Eso es algo vital. Hay mucho boom con todo este tema del ciclismo, el mundo del runner. Prepárense, ¿cierto? Hagan un proceso adecuado, que sea progresivo. No hay que empezar a hacer 20K, no hay que empezar a hacer 25K. 5K, 10, y vamos progresando. Un buen proceso de fortalecimiento, un manejo guiado, y probablemente vamos a disfrutar muchísimo de la pasión que tengamos en cuanto al deporte. ¿Dónde podemos encontrar más información, o un teléfono fijo, un teléfono celular, que muchos de nuestros televidentes no tienen redes sociales, y las redes sociales, por supuesto? Claro que sí, claro que sí. Yo estoy en Sende, pues allá estoy en este momento desarrollando la consulta. El número fijo es 322-2656. En redes sociales estamos como Sende IPS en Facebook, y en Instagram como Sende IPS también. Muy bien, doctora, muchas gracias por estar en mi parque, tu casa. Gracias por haber disfrutado este espacio con nosotras, de darnos un poquito de información, porque yo sé que es mucha. Esperamos que vuelva por acá para que desarrollemos otros temas de vida saludable. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Que estén bien. Chao. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se despeguen del televisor, porque ya volvemos para hablar sobre el duelo. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. De Mi Parque, Tu Casa, y como siempre Jessica nos está acompañando en este espacio tan maravilloso para traernos muy buenas recomendaciones, no solamente a nosotras, sino a todos ustedes. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Luisa, ¿y tú cómo estás? Súper bien, y me encanta ese producto que traes hoy, porque como tú dices, no es un medicamento, sino un alimento. Así es. Muy buenos días a todos ustedes, qué rico estar acá en esta mañana en Mi Parque, Tu Casa, y con un producto que es maravilloso, que yo diría que ya hace parte de la canasta familiar de los antioqueños, porque es
un producto que Domino's Natura lleva casi 4 años con el lanzamiento, pues ya se quedó por lo bueno que es. Pues resulta que la Vita Francesa, como decía Luisa, es un producto completamente natural, no es un medicamento, es un alimento y le va a ayudar a usted a que sufre cansancio físico y mental, de agotamiento severo, dolores neuromusculares, y le voy a decir cuál es el dolor neuromuscular, y yo creo que más de uno va a acentuar con su cabeza. Pues resulta que es ese dolor que se ubica en la espalda, que no se quita fácilmente, ni con analgésicos, ni con masajes, ni con pañitos, ni poniendo el niño a que le camine, ni que le hagan los masajes, no le puede servir, porque resulta que mejora unos días, pero el dolor permanece. ¿Sabe por qué permanece? Porque es que ese dolor es neuromuscular, es un cansancio generado en sus neuronas, que se refleja a través del cuerpo. ¿Cuál es la torre de control de nuestro cuerpo? El cerebro. ¿Qué tiene la Vita Francesa? Tiene borojó. Voy a hablar de hoy de esos frutos, tiene borojó y contiene complejo B, que es por excelencia el alimento de nuestro cerebro, de nuestras neuronas. Cuando usted se alimenta, usted dice, bueno, yo voy a alimentarme de esa manera porque tengo triglicéridos, tengo colesterol, o soy una persona que sufre gastritis, o sufro inflamación del colon, entonces no puedo comer estos y estos alimentos. La pregunta que yo hago hoy es, ¿usted se alimenta pensando, voy a alimentar mis neuronas correctamente para que mi cuerpo y mi salud mental, física, estén bien? Creo que no todos pensamos así. Resulta que la Vita Francesa con el complejo B ayuda a que usted tenga un sueño reparador, y cuando usted repara, usted logra reparar, valga la redundancia, el sistema inmune, sistema endocrino, sistema óseo, sistema muscular, porque el sueño es como esa lavadora que tiene nuestras neuronas en la noche mientras dormimos para reparar, para sacar las toxinas, para poder liberar algunas sustancias que libera nuestro cerebro, como la melatonina. Si no la libera, ¿y sabe a qué hora se libera? Entre 2 y 4 de la mañana. Casi siempre debe ser a esa hora. Si usted no logra liberar ese sueño profundo con esa melatonina, usted el otro día se levanta como cansado, con agotamiento, con dolor de cabeza, como si le hubiese pasado un tren por encima. No es necesario dormir 10 horas, ni 9, ni 12. Puede dormir hasta 5. Pero si en esas 5 horas usted tuvo un sueño reparador, maravilloso. Usted puede dormir 10, pero no logró reparar, no hizo nada. Se levantó igual de cansada. Jessica, ¿sabes qué me encanta ya? A propósito de que lo mencionaste, el tema del borojó, de esos frutos rojos, que este es un alimento no solamente para los adultos, sino también agradable para los niños por su sabor, porque es una pastillita masticable, sí, a diferencia de otros alimentos que de pronto pueden ser unas cápsulas muy incómodas de digerir. Súper bueno lo que acabas de decir, Luisa, y muchas gracias, porque a los niños es buenísimo poderle dar este alimento, sobre todo a ellos una al día, y como ella dice, es muy fácil, es súper rico, se puede masticar o se puede licuar en el juguito y no altera el sabor. ¿Qué logran los niños? Ellos están en un proceso y crecimiento, desarrollo, y uno cree que ellos crecen en tamaño, en estatura, no más, ¿cierto? No, a ellos les están creciendo los órganos, y como órgano, el cerebro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alimentar el cerebro de nuestros niños. A partir de los 5 años, una al día, los adultos pueden ser 2. ¿Y qué vamos a lograr con el complejo B, que son 8 vitaminas? Tener unos niños con más capacidad de aprendizaje, con buena retención, con una, digamos, inteligencia, posiblemente decirlo así, para poder racionalizar con más tranquilidad circunstancias en el entorno. Bueno, muchas personas están diciendo, bueno, ¿cuántas capsulitas trae esta cajita? ¿Cuánto me vale? ¿Cuántas me van a obsequiar hoy? ¿Y qué otro regalo traes para los televidentes de Pues bueno, siempre en Mi Parque Tu Casa lo mejor. Una sola cajita trae 20 pastillitas. Una. Tendría un costo de 25 mil pesos más el envío, más el IVA. Recuerden que es con registro Invima y que la original es de Domino's Natura. No se vayan a dejar confundir, porque es tan bueno que ha tenido su réplica. Pues resulta que hoy, por el precio de 2, usted se va a llevar 5. Ya allí está el domicilio incluido. Recuerde que ya está el IVA, ya está todo. Por 59 mil 900 pesos se lleva 5 cajas para todos en la casa. Y además, este maravilloso waffle, que hoy sí es un regalo. Así que marque ya a nuestra línea las primeras 25 personas. No se pierda la oportunidad, porque este waffle vale, no más el mero waffle, 50 mil pesos. Hoy se lo regalamos marcando ya al 322-7172, 322-7172, y hay un WhatsApp 300-448-8689. Jessica, como siempre, muchas gracias por consentir a todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa y por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos, así que a marcar ya 322-7172. Y yo le voy a dar paso a mi compañera Manuela, porque ya está con nuestro siguiente invitado para hablar del duelo. Adelante, Manu. Me encanta
esas imágenes que nos entrega el canal Parque Telemedellín, y por eso los invitamos a ustedes a que vengan y las disfruten en vivo y en directo. Y así como lo decía Luisa, vamos a hablar del duelo. Entonces, por eso saludamos a esta hora a Jorge Montoya, él es especialista del duelo, y me place saludarlo y tenerlo acá, un hombre muy conocedor, vi mucho su Instagram, por esa ya es la plataforma en la que todos nos conocemos de alguna forma, y ser especialista del duelo. ¿Qué pasa con el duelo? Todos tenemos que hacer el duelo. ¿Qué es el duelo? Bueno, pues el duelo estrictamente es el estado de pérdida. O sea, siempre que tú contemples algo perdido, estás de duelo. Okay. Hacer el duelo significa, más o menos así muy brevemente, trabajar el proceso de reconstrucción de aquello que la pérdida te afectó. Okay. Es un trabajo muy activo. Hay momentos donde trabajas mucho, hay momentos donde observas los resultados. Nunca es fácil hablar de cualquier pérdida, y menos cuando se habla de la pérdida de un ser querido. Y yo diría que para los latinos es un poco más difícil, porque cuando tú estás en otros países, en otras culturas, es diferente cómo lo enfrentan, cómo lo afrontan. Hablemos un poquito de cómo nosotros, por el tema familiar, enfrentamos el duelo. Pues mira, yo trabajo en muchas partes del mundo, y los colombianos somos un poco negadores de este tema, ¿no? No es un tema de sobremesa, no es un tema que guste mucho. Tenemos un patrón que llamamos de evitación. Evitamos tocar el tema como para no afligirnos más, y pensamos que eso, si no lo tocamos, se va a solucionar solito. Y no, la verdad es que el duelo te cobra tarde o temprano la renta y tienes que trabajarlo. Y la primera cosa que tienes que hacer es de puro sentido común. Y es que si tú te enfrentas a algo nuevo, pues ¿qué hace uno cuando se enfrenta a algo nuevo? Pues informarse sobre ese proceso nuevo. Entonces la primera tarea será siempre información. Yo vengo haciendo cultura de duelo hace muchos años aquí en Medellín, y desde hace ya bastantes años también fuera, en México, sobre cultura de duelo, que la gente sepa, conozca este proceso para que tenga herramientas para defenderse, porque si no las tiene, pues le queda prácticamente imposible hacerlo solo. Si hablamos de esas herramientas, yo sé que pues desarrollarlas todas a plenitud pues no se podrá aquí por el directo, pero sí nos podría dar alguna guía, algún camino, que en este momento alguna persona esté pasando por el proceso de duelo, y como usted lo decía, y yo tengo que, o sea, yo soy una persona que también cuando se murió mi papá, yo dije, ok, se murió, hay que avanzar, hay que seguir. Pero yo estaba muy joven y yo no sabía que uno, de alguna forma, todos sí tenemos que afrontar y tener esa etapa del duelo, y saber que hay diferentes etapas en las que uno pasa, ¿cierto? Pero la información, por eso usted está acá. Entonces, ¿cuáles serían esas herramientas que podamos apoyarnos en ellas? Bueno, la primera, volvamos a repetir, ¿sí?, es conocer el proceso. O sea, y hay mucho material. Desafortunadamente, hay un conflicto con el tema de la información, y es que hay muchas lenguas. De hecho, hay una especie de babelización del duelo, porque hay mucha gente hablando de cosas muy diferentes. Entonces, escoger puede llegar a ser complejo. Entonces, esa sería la primera. La segunda sería conversación, que implica expresar mis emociones, sea que lo converse, sea que lo escriba, que lo cante, que lo baile, que lo pinte. Buscar mi estilo personal de expresar las cosas. Okay. Porque en el duelo tenemos un principio muy básico, y es que no hay cosas buenas o cosas malas. O son cosas que me sirven para yo sentirme mejor, o son cosas que no me sirven. Y la tercera es compañía, estar con otras personas. Ojalá con mi familia, pero que sea una familia que también conozca del proceso, porque si yo solo lo conozco, me voy a confrontar con dificultades. Entonces, que sea una familia conocedora del proceso, pero también está, no solamente los terapeutas especialistas en duelo, sino que también contamos con los grupos de apoyo, que esta pandemia nos ha, digamos, ampliado un poco más la visión, porque podemos ahora utilizar más y mucho mejor la virtualidad, ¿no? Los grupos virtuales, sí, que bueno, pues hay muchos, muchos, muchos. Jorge, como terapeuta, esas personas que, digamos, no viven esa emoción, ese dolor, no lloran, sino que guardan un silencio rotundo, ¿qué pueden, sí, hacer las personas que están alrededor? Como tú decías, ese grupo de apoyo, pero que decían, es que no me dicen una sola palabra, no tengo ni idea qué hacer. Muy interesante la pregunta, porque tenemos un dicho muy común en el duelo: si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él. Y casi siempre el que se fastidia es el aparato digestivo. Pero ante una persona que no quiere tocar este tema
vamos a poner un ejemplo, un adolescente que son un poquito a veces resistentes a esto, pues hay una estrategia que yo siempre he manejado, y es que mis pacientes también tienen material escrito. Entonces yo les digo, mira, llévate el material escrito o compra un librito y lo dejas ahí visible en la mesita, y el adolescente te ve que estás, ay, mira qué libro, qué interesante, y lo dejas ahí. ¿Qué tarde o temprano? Le va a echar ojito, algo va a mirar. Qué bueno. Sí, ¿cómo podemos acompañar a una persona que está en duelo? Si no fue familiar el que se, no fue una persona cercana, sino que el cercano es ese amigo y se le murió la mamá, el papá. ¿Cómo uno acompaña esos procesos? Bien. Hay un concepto muy básico, y es que lo que predomina es el escuchar, ¿no? Y generar un espacio donde la persona pueda hablar sin juicios y sin críticas, sin ser interrumpida, donde ella pueda hacer lo que llamamos catarsis, ¿no? Descargar todo lo que trae. Una persona que está angustiada por la pérdida de un ser querido no busca que le solucionen los problemas inmediatos, busca es el espacio donde poderse expresar. Entonces sería lo primero, ¿no? Expresar y ayudarle en el relato. Que nos cuente un poco cómo, eso lo llamamos nosotros la técnica narrativa, que nos cuente el antes, el durante y el después, qué estaba haciendo ese día, qué hizo en el momento en que sucedió y qué ha hecho hasta el día que le estamos viendo. Y, por supuesto, consultar qué más cosas hacer. Jorge, es muy común, o por lo menos en las personas cercanas que he tenido, decir, dele una pastillita para que se tranquilice, dele esto para que no, por lo menos hoy pueda dormir, esto... ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, ese es un tema muy álgido entre nosotros los médicos, ¿no? Es un tema muy álgido porque, digamos que los sistemas de salud y muchas personas no están preparadas para escuchar a una persona con una característica, y es que el duelo tiene una particularidad, que es un proceso, usando los tres muy que usamos con los niños, es muy, muy, muy largo. Entonces la gente no está acostumbrada a acompañar a una persona que está triste durante 3 meses, 8 meses, 15 meses, 25 meses, 36 meses. Entonces muchas veces se recurre a la medicación. Miren, la principal indicación para medicar en el duelo es que no duerma la persona al menos durante 15 días. Y generalmente usamos cosas naturales en principio, ¿verdad? Homeopáticas. Pero hay que hacer primero ejercicio, porque la causa de ese trastorno del sueño es la situación de estrés que está viviendo la persona. El diagnóstico más difícil en el duelo es diagnosticar a una persona en duelo que está deprimida. Sin embargo, es el argumento que más fácil se utiliza para medicar, es que está deprimida. Jamás deberíamos de considerar a una persona como depresiva con una evaluación transversal. Es decir, yo te veo a ti hoy, digo, no, sí, estás deprimida. No, tengo que hacer un seguimiento longitudinal, varias citas para saber si de verdad estás deprimida, porque es el más difícil. Pero se está medicando, desafortunadamente, se está medicando mucho el duelo, y eso lo único que hace es congelar en la mayoría de los casos el proceso. Sobre todo si estamos usando ciertos grupos de medicamentos. Es como si tú te tomaras el medicamento aquí, te mejora la angustia, sigues tu proceso y aquí lo suspendes. ¿Cómo te vas a sentir aquí? Igual que te sentiste cuando lo empezaste a tomar. Claro. Usted dijo ahorita algo muy importante, y son las diferentes herramientas, y una de ellas es también es acudir a un profesional para que le ayude con el proceso, porque seguramente mamá no sabrá cómo hacerlo, por más que lo quiera uno ayudar, o esa mejor amiga o ese mejor amigo, el mundo muchas veces, como usted lo decía, no está preparado para tener las etapas del duelo. Entonces, ¿uno con qué se encuentra también cuando va a una cita? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Por qué creer en esto? Porque entonces ir al psicólogo es, no, es que yo no estoy loca, o sea, esto me va a pasar en algún momento, y usted lo dijo ahorita, en alguna etapa de la vida y algún momento esto cobra la factura. Así es, mira, es que la dificultad está en encontrar un profesional que esté adecuadamente capacitado. Yo siempre pongo el ejemplo, vamos a suponer que a mi familiar le diagnostican demencia tipo Alzheimer. Sí. Entonces el médico nos dice, tengo tres especialistas, uno muy famoso, muy carero, uno no tan famoso, pero solo ve pacientes con demencia, y otro menos famoso, pero tiene grupo de apoyo para los familiares y grupo de rehabilitación neuropsicológica para los pacientes. ¿A quién lo llevo? Pues seguramente al tercero, ¿verdad? Entonces, ¿a quién voy a llevar? Si voy a recomendar a mi familiar que tiene el alma desnuda, que es sensible hasta un aliento en ese dolor tan horrible, tan a flor de piel,
¿A quién se lo voy a recomendar? Pues a una persona que vea personas en duelo. Claro. ¿No? ¿Qué tal? No, yo nunca veo, pues si me mandan del EPS, pues entonces no sabe de duelo. Que al menos tenga grupos de duelo, porque nuestros maestros son nuestros pacientes y es donde uno aprende, que tenga al menos publicaciones y sobre todo antes de recomendarlo, vete a mirarlo a ver cómo se desempeña en un grupo de duelo, cómo es su lenguaje, cómo es su capacidad de escucha, etcétera, etcétera. Sería Jorge lo básico. Montoya, especialista en duelo, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son esas redes sociales y un teléfono celular donde lo puedan contactar? Bueno, las redes sociales en Facebook me pueden buscar como Jorge Montoya Carrasquilla. Sí. En Facebook, como en Instagram, como Monte de Olla. Sí. Sí. Y la página nuestra es corporacioncarino.org. Ahí nos pueden buscar aquí en Medellín y mi celular es el 315-463-1694. Jorge Montoya, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Gracias por esa información muy valiosa. A ustedes. Un abrazo gigante. Igualmente. Que esté muy bien. Muy bien, y seguimos acá en más de mi parque, tu casa, porque seguimos disfrutando. Y cómo vemos a estos jóvenes disfrutando de este espacio verde del canal Parque Telemedellín. Entonces, ahí los estamos viendo. Recuerden que muy pronto ustedes podrán disfrutar también del Tour Telemedellín. Sabemos que en las primeras, segunda semana de julio ustedes podrán tener las puertas abiertas. Recordemos que esto es una prueba piloto porque lo estamos haciendo con responsabilidad y por eso hoy les estamos mostrando estas imágenes. Qué bueno que podemos conectarnos nuevamente con los jóvenes, con los niños y podemos conectarnos con ustedes los televidentes aquí, sobre todo en mi parque, tu casa. Bueno, Manu, mira, estoy a por ver, aquí hermosa. Con unas gafas divinas de avance visual óptica, porque si tú tienes la necesidad de cambiar tus lentes, la montura, de tener unas gafas con diseño, pues esta es una excelente opción. Me gusta mucho, pero entonces tenemos, vean esas, qué guapa me veo, encantan. Por Dios, y son grandecitas. Son grandecitas. Pero tenemos regalo para papás y tenemos regalos para nuestros televidentes. Así es, porque en el programa de Mi Parque, Tu Casa, pues Avance Visual Óptica está regalando examen visual sin costo por la compra del lente y la montura, y lo mejor es que tienen un 20% de descuento, Manu, en lentes y monturas para todos los televidentes de Mi Parque. Me gusta, así que esperan para apartar su cita, para separarla, para tenerla allí y llevarse ese descuento. Vean que me veo muy guapa. ¿Cuál es la línea telefónica donde ustedes podrán hacer esa compra o esa cita? Ahí lo están viendo, ahí lo están viendo en pantalla. Muy bien, ese es el número que tenemos para ustedes para que puedan pedir la cita. 304-586-5966. Ahí tenemos, miren estas tan lindas. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más. Así es. Ya volvemos. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Lo que más me gusta es que el clima pues nos está ayudando de una manera y se ve ese lugar. Vea, no hay cosa más deliciosa que poder presentar aquí en el canal Parque Telemedellín. Entonces uno es como, por favor, que nos lleva hoy para que podamos hacerlo acá. Eso es lo bonito de poder conocer todos los espacios que tenemos en Telemedellín. Y sabes que me gusta hoy que tenemos visita, ver a tantos niños jóvenes disfrutando de la magia que tiene este lugar, de la magia de hacer televisión en este lugar. Y por supuesto, inclusive tenemos una nota para ustedes donde queremos compartirles esos diferentes espacios, porque la directora de comunicaciones, claro, Adriana Obando, pues hizo una nota muy completa para que ustedes conozcan a profundidad diferentes espacios de aquí del canal Parque Telemedellín. Yo los saludo desde una de las terrazas del Parque Gabriel García Márquez para mostrarles en detalle por qué Telemedellín es más que televisión. Los invito para que hagamos un recorrido por los espacios de este pulmón verde enclavado en el poblado, espacio en el que se respira vida. Experiencias como esta son posibles en este escenario natural de 28.000 metros cuadrados. Aquí, la fotografía, los videos y rodajes, así como las ferias comerciales y los eventos empresariales, cobran vida, entregando un excelente balance para las empresas y marcas que apuestan por este entorno lleno de naturaleza, tranquilidad y accesibilidad.
tenemos un festival llamado Origen Fest que llevamos 2 años consecutivos haciéndolo en el Parque Gabriel García Márquez. El parque es un espacio, es como un pulmón verde de la ciudad, súper bien ubicado, con unas áreas y con unos espacios que permiten crear un montón de experiencias diferentes. Y realmente esperamos poder volver a hacer este año allá. El estudio 2 de Telemedellín de 400 metros cuadrados, dotado de parrilla de luces con tratamiento acústico y grúa de 8 metros, se transforma permanentemente para darle paso a la producción de grandes videos musicales. Artistas como Maluma, Ever Vargas, Jason Jiménez, Alzate, Eddie Herrera y Raycon, entre otros, han hecho realidad sus proyectos musicales en este generoso espacio, apto también para ferias y ruedas de negocios. Siempre dijimos que queríamos hacer algo grande, algo bonito, algo bien hecho, bien preparado. Quiero agradecerle a toda la familia de este estudio por el apoyo y por permitirnos grabar este video tan bonito. Esta terraza de 650 metros cuadrados, sumados a otros 612 metros para el disfrute y un parqueadero externo gratuito de 20 metros cuadrados, complementan la oferta de espacios con los que cuenta el Canal Parque, que hace honor a nuestro Nobel de Literatura. La oferta del Canal Parque la complementa la magia de hacer televisión, que solo la proporciona el Tour Telemedellín. 56 experiencias interactivas que buscan acercar a la audiencia, a la televisión, sus distintos formatos y la creación de contenidos. Estos espacios abiertos, ataviados de flora y fauna, son privilegiados hoy más que nunca por la difícil situación de salud que vivimos. Así que todos están cordialmente invitados a vivir la magia de la televisión y a hacer realidad sus proyectos rodeados de naturaleza. Así es, rodeado de naturaleza, poder disfrutar de los diferentes espacios que tenemos acá en Telemedellín. Por eso los invitamos a ustedes a disfrutar de este parque. Recuerden que está abierto y disponible para ustedes desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así es, los esperamos mañana jueves 9:35 de la mañana y no se despeguen de toda la programación que continúa aquí en Telemedellín. Claro que sí, nos vemos mañana 9:35. Chao, chao.